tomamos contacto con nuestro compañero Percy Suárez, quien ahora se encuentra en el mercado abasto porque nos va a actualizar los precios del pollo. Percy, ¿cómo está? Sí, Fabiana, decirle, no son buenas noticias para la ama de casa que sale a hacer sus compritas. Fabiana, el pollo se pilla en 16 y si hay otros puestos en 16.50. Señora Rosario, muy buen día. ¿A qué se debe que el pollo está subiendo, está ahí, no llega a bajar al precio de antes? Muy buen día, queridos compañeros. Sí, evidentemente el pollo ha subido una barbaridad. Vivo, estamos comprando con 12 bolivianos en las granjas. Porque no hay pollo, hay mucha escasez de pollo, la soya está cara, entonces los avicultores han decidido no criar porque no tienen un respaldo, para una garantía para poder criar su pollo. Ustedes saben mejor que nadie de que el pollo ha estado sumamente barato y los avicultores se han descapitalizado. Entonces, ahorita crían los grandes avicultores, el pequeño y mediano y chico productor no está criando porque realmente económicamente no tienen para poder volver a cargar sus granjas. Señora Rosario, la semana pasada se quejaban los mismos vendedores que el pollo les estaba llegando muy chico y caro. Hoy se ve un poco más presentable el pollo, ya está de más peso. Así es. Por la escasez de pollo, nos venden entonces pollo de 200, ¿no? Vivo, donde la verdad es queda bien pequeñito, queda, la merma es muy alta y utilidad no tenemos nosotros ahorita, los mataderos de pollo, pero ahorita ya está queriendo salir un pollito más grande, pero realmente no hay pollo porque hay escasez. En todo Bolivia está la escasez porque no hay, porque de cuando hay en Cochabamba, se vienen a llevar los cochabambinos cuando no hay en Cochabamba, el cochabambino viene a Santa Cruz, viene a Los Valles, que es Mairana, y va y se compra todos los pollos de allá. Pero es lamentable, señora Rosario, que cuando aquí sube, ya los que llevan a la pulpería del barrio se eleva también. Así es, ahorita deben estar los de la pulpería vendiendo, yo creo, con 20 pesos o 19 bolivianos, así debe estar en las tiendas pequeñas de barrio. ¿Hasta cuándo cree usted que vamos a mantenernos con estos precios elevados? Esto está para largo, lo que tenemos entendido es de que realmente no va a haber pollo porque no hay. O sea, la tendencia es a que suba más. A que suba un poquito más, porque no hay, humanamente nos cuesta pillar ahorita, los dueños de mataderos que somos nosotros igual, nos cuesta pillar, así es que va a estar para largo esto. Muchas gracias, señora Rosario, ese es el panorama, Fabiana, para las amas de casa, que tengan cuidado, que se den un esfuercito y lleguen al mercado, porque si no, en la pulpería le va a salir muy caro, Fabiana, que salgan al mercado y compren a 16 o a 16.50 el precio del pollo.